Ilusionado y con ganas de mostrar que su proyecto de motocicleta es el mejor. De esta manera arrancó ayer la cuarta edición de MotoStudent que se celebra en Motol Aragón, en la que están participando más de 600 estudiantes de ingeniería de 52 universidades de 10 países. En la jornada de ayer los equipos presentaron sus proyectos ante el jurado formado por expertos profesionales de distintos sectores de la industria, la automoción y la innovación. Además, todas las motos pasaron las perceptivas verificaciones. Para algunos, esta es su primera participación en un evento de estas características. Ha sido toda una primera experiencia para todos. Hemos tenido que crear el equipo desde cero. La universidad tampoco había podido participar antes y es por ello por lo que lo hemos hecho. Y nada, la verdad es que nos juntamos nueve amigos de clase. Vimos que había opciones de poder participar, ya que teníamos apoyo de la universidad, y nos lanzamos desde cero, y la verdad es que ahora la satisfacción es enorme. Otros tienen más experiencia, como los componentes del equipo de la Universidad de Teruel, que ya han conocido las mieles del éxito. El proyecto que han presentado es muy innovador y esperan repetir triunfo. En nuestro caso, además, participamos en la categoría eléctrica, que es nueva en esta edición de la competición MotoStudent. Y supone un reto adicional, porque la verdad es que nunca has trabajado con un vehículo eléctrico, tienes muchas dificultades para conseguir piezas, pues las baterías, por ejemplo, son importadas de Estados Unidos, y luego pues siempre intentar innovar. La competición, supongo que la gente lo sabrá más o menos, pero tiene diferentes categorías, no solamente la carrera, y tiene proyectos, por ejemplo, a la mejor innovación tecnológica, que ganó nuestro equipo en la edición anterior, o al mejor diseño. Hoy y mañana continuarán los test para los 52 equipos participantes y el domingo será la gran prueba con las dos carreras programadas. La primera comenzará a la 1:30 y la segunda a las 2:30 de la tarde. La entrada al recinto es totalmente gratuita.